Enseguida ejercitamos la multiplicación de dos binomios con un término común. Vamos a multiplicar dos binomios que tienen un término común. Vamos a hacer el desarrollo de esta multiplicación de binomios. Vamos a hacerla aplicando la regla general para hacer multiplicaciones, multiplicando término a término. X por X es X cuadrada, X por B es BX, A por X, AX, A por B, AB. De estos dos términos se puede factorizar la X. Nos quedaría B más A por X o A más B por X. Así. Este término lo bajamos. Observe que al multiplicar dos binomios que tienen un término común y el otro término distinto, A y B representan esos términos distintos, lo que se obtiene es un trinomio cuyo primer término es el cuadrado del término común. El segundo término es la suma de los términos distintos multiplicada por el término común. Y el tercer término es el producto de los términos distintos. Entonces, al multiplicar dos binomios con un término común, se obtienen tres términos. El primer término es el cuadrado del término común. El segundo término es la suma de los términos no comunes multiplicada por el término común. Y el tercer término es el producto de los términos no comunes o distintos. Vamos a practicar lo anterior con este ejercicio que tiene varios incisos. En el inciso A tenemos este producto. Se trata de dos binomios que tienen un término común, que es la X. El 3 y el 4 son los términos distintos. Vamos a aplicar la regla para desarrollar esto, que consiste en elevar al cuadrado el término común. Luego sumar los términos no comunes, los distintos, 3 más 4, que nos da 7, y el resultado multiplicarlo por el término común, o sea, 7 por X. Enseguida, aquí vamos a poner el producto de los términos distintos, que es 12, 3 por 4. Vamos a ver este problema ahora. Se tiene un producto de dos binomios cuyo término común es A. El menos 2 y el 5 son los términos distintos. Vamos a elevar al cuadrado el término común. Enseguida sumamos los términos distintos. 5 menos 2 nos da 3. Y ese 3 lo multiplicamos por la A, o sea, por el término común. Y ponemos aquí el resultado. Luego multiplicamos los términos distintos. Menos 2 por 5 es menos 10. Pasamos a este inciso. Se tiene que 3m es el término común. 2 y menos 6 son los términos distintos. Elevamos al cuadrado el término común. Sería 9m cuadrada. Enseguida sumamos los términos distintos. 2 menos 6 nos da menos 4. Y ese menos 4 lo multiplicamos por el término común, que es 3m. Menos 4 por 3m. Menos 4 por 3 es menos 12.
menos 12m sería. Enseguida multiplicamos los términos distintos. 2 por menos 6 es menos 12. Ahora este inciso. El término común es x cuadrada, el menos 4 y el menos 1 son los términos distintos. Elevamos al cuadrado, x cuadrada. Sería x cuarta. Enseguida sumamos los términos distintos. Menos 4 menos 1 es menos 5. Y ese menos 5 lo multiplicamos por la x cuadrada. Menos 5x cuadrada. Ya que x cuadrada es el término común. Enseguida multiplicamos los términos distintos. Menos 4 por menos 1 es más 4. Aquí el término común es 2 tercios de x. Menos 3 y 5 cuartos son los términos distintos. Elevamos al cuadrado el término común. Sería el cuadrado de 2, que es 4, entre el cuadrado de 3, que es 9, y la x al cuadrado aquí. Este es el cuadrado del término común. Ahora vamos a sumar los términos distintos y el resultado lo vamos a multiplicar por el término común. Se trata de obtener la suma de 5 cuartos menos 3. Este 3 son 12 cuartos, o sea que debemos obtener 5 cuartos menos 12 cuartos. 5 menos 12 es menos 7, o sea que obtenemos menos 7 cuartos. Este menos 7 cuartos lo debemos multiplicar por el término común, que es 2 tercios de x. Aquí falta hacer esta operación, ahorita la vamos a hacer. Ahora vamos a obtener el tercer término del desarrollo, multiplicando los términos distintos. Menos 3 por 5 cuartos nos da menos 15 cuartos. Nos queda pues simplificar aquí. 4 novenos de x cuadrada. Aquí 2 cuartos es un medio. Y el 2 del 1 medio multiplica el 3 y nos da 6. O sea que obtenemos menos 7 sextos. Menos 7 sextos de x. Menos 15 cuartos. Ahora este inciso. El término común es 2e a la x. Y 7 y menos 3 quintos son los términos distintos. Vamos a elevar al cuadrado 2e a la x. Enseguida sumamos estos dos términos, 7 menos 3 quintos. ¿Cuántos quintos tiene 7? 7 por 5, 35. 35 quintos menos 3 quintos son 32 quintos. Y este resultado lo multiplicamos por el término común, que es 2e a la x. Enseguida multiplicamos los términos distintos. 7 por menos 3 quintos nos da más por menos menos. 7 por 3, 21. 21 quintos. Falta hacer operación aquí y aquí también. 2 al cuadrado es 4. E a la x al cuadrado. Se multiplican los exponentes. Nos queda e a la 2x. Aquí 2 por 32 es 64. 64 quintos de e a la x. Menos 21 entre 5. Ahora, este producto, el término común es este, menos 2 a cuadrada b cúbica c. Menos 5 y 4 son los términos distintos. Elevamos al cuadrado este término. Sería el cuadrado de un negativo, nos da positivo. El cuadrado de 2 es 4.
El cuadrado de a cuadrada es a cuarta. El cuadrado de b cúbica es b a la 6. Se multiplica el 2 del cuadrado por el 3, nos da 6. Y el cuadrado de c es c cuadrada. Este es el cuadrado del término común. Es positivo porque menos al cuadrado es más. Ya lo dijimos. Enseguida sumamos los términos distintos. Menos 5 más 4 es menos 1. Y ese resultado menos 1 lo multiplicamos por el término común. O sea, menos 1 por esto. Menos por menos es más. O sea que nos da el mismo término pero con signo positivo. 2a cuadrada b cúbica c. Enseguida multiplicamos los términos distintos. Menos 5 por 4 es menos 20. Pasamos a este inciso. Aquí se tiene un producto de trinomios, pero se pueden considerar como binomios si juntamos estos dos términos. Menos alfa menos beta sería el término común, y el 1 y el menos 2 son los términos distintos. Entonces elevamos al cuadrado menos alfa menos beta. Este es el cuadrado del término común. Enseguida sumamos los términos distintos. 1 menos 2 es menos 1, y el resultado lo multiplicamos por el término común. Menos 1 por esto. Cuando menos 1 se multiplica por esto, nos da más, más. O sea, se le cambian los signos. Nos queda más alfa más beta. Este es el segundo término. Nos falta el tercer término, que es el producto de los términos distintos. 1 por menos 2 es menos 2. Aquí podemos desarrollar este binomio al cuadrado. Vamos a hacerlo. Para desarrollar un binomio al cuadrado, se eleva al cuadrado el primer término. El cuadrado de menos alfa sería alfa cuadrada, ya que menos al cuadrado es más. Nos queda alfa cuadrada. Luego, el doble de este término por este. Menos alfa por menos beta es más alfa beta. Por 2 queda 2 alfa beta más 2 alfa beta. Enseguida elevamos al cuadrado menos beta. Menos al cuadrado es más, y queda beta cuadrada, que es el cuadrado de la beta. Luego ponemos estos términos, más alfa más beta menos 2. No vemos términos semejantes, entonces ese es el resultado para el inciso H. Aquí también tenemos un producto de dos trinomios, que se pueden trabajar como binomios, si agrupamos X más A como término común. Menos raíz de 2 y raíz de 3 serían los términos distintos. Vamos a elevar al cuadrado el término común, o sea, x más a al cuadrado. Luego sumamos los términos distintos. Menos raíz de 2 más raíz de 3, que sería raíz de 3 menos raíz de 2. Raíz de 3 menos raíz de 2. Este resultado lo multiplicamos por el término común, que es x más a. Enseguida multiplicamos los términos distintos. Menos raíz de 2 por raíz de 3 nos da menos raíz de 2 raíz de 3. Aquí se puede poner raíz de 6, o sea, unir este producto de raíces en una sola raíz multiplicando los subradicales. 2 por 3 es 6. Aquí se puede desarrollar este binomio al cuadrado. Aquí también se puede hacer un desarrollo. Podemos dejar esto así o hacer esos pequeños cambios. Vamos a hacerlos. Es un binomio al cuadrado, sería x cuadrada, es el cuadrado del primer término.
Luego el doble de x por a. X por a es ax. El doble sería 2ax más 2ax. Luego el cuadrado de la a. A cuadrada. Enseguida multiplicamos estos dos términos por estos dos. Nos queda raíz de 3 por x. Raíz de 3x. Raíz de 3 por a. Raíz de 3a. Menos raíz de 2 por x. Menos raíz de 2x. Menos raíz de 2 por a. Menos raíz de 2a. Aquí ponemos menos raíz de 6. Como dijimos, 2 por 3 es 6. Vamos a dejar esto así. Sería el resultado para el inciso I. Al multiplicar dos binomios con un término común, se obtienen tres términos. El primer término es el cuadrado del término común. El segundo término es la suma de los términos distintos multiplicada por el término común. Y el tercer término es el producto de los términos distintos.